González Urrutia insta al ente electoral a realizar una auditoría con observación internacional para analizar esta noticia, esta pues una de las más grandes. Azabache, muy buenas noches. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Gracias, gracias como siempre por la oportunidad. De las más grandes y de las más bellas, todo hay que decirlo. Analízanos qué representa, qué posibilidad podría haber efectivamente de hacer esta auditoría con una observación internacional, Azabache. Bueno, comienzo diciendo indudablemente que Edmundo González hoy es el presidente elegido de Venezuela. Eso es un hecho y estamos enfrente de un fraude porque no hay otra forma de pensar que un tirano asesino como Maduro y su régimen puedan seguir en el poder después de 25 años, ¿no? Entonces, el análisis yo lo paso por acá, ¿no? La concentración de poder, la tiranía venezolana controla todas las instituciones, incluyendo el ente electoral, y esto es bueno que lo sepa la comunidad internacional, lo que impide los procesos democráticos libres y transparentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, la Asamblea Nacional Constituyente es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas, los medios están controlados por el Estado, estamos secuestrados por esa organización criminal. Vuelvo y repito y subrayo, no son políticos, son criminales en el poder, donde hay cárteles de la droga, donde convergen otras fuerzas como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, el narcotráfico y el terrorismo. Después la manipulación del tiempo, ¿no? A favor del régimen. Cada día sin intervención efectiva es un día más para que el régimen consolide su poder, extendiendo su influencia y la represión sobre los ciudadanos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que mientras sigue este juego intentando ser democrático, donde no hay una democracia, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas, porque el régimen arremete asesinando, silenciando, secuestrando, y no solamente a los ciudadanos, sino a activistas políticos, policías y militares. Después del costo humano de la represión, el paso del tiempo en Venezuela se mide en tiempo de vidas perdidas por la represión y la violencia estatal. Recordemos que en Venezuela hay colectivos armados, hay milicianos, hay pranes, hay gente que no solamente pertenecen a las Fuerzas Armadas, sino que están preparadas para defender la revolución bolivariana y, por supuesto, accediendo a todos los recursos esenciales. Después, es muy importante esto, la falta de autoridad independiente refuerza la necesidad de una, yo diría, una intervención para liberar a nuestro país. Y déjame subrayar esto y explicarlo un momentito, porque Venezuela está invadida, Venezuela no es un país soberano, Venezuela está invadida por mucha gente criminal dentro del país. Y si en el mundo no entendemos que el peligro de Venezuela es un peligro global, jamás tomaremos las acciones que se necesitan para liberar al país. Y no solamente hablo de Venezuela, hablo de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, que están bajo el mismo sistema del socialismo del siglo XXI, donde las libertades han sido atropelladas, no, ni derecho a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad privada. Y lo último que me parece importante es la ineficacia del diálogo sin garantías. Pedir auditorías sin asegurar la independencia del proceso electoral es solo un juego de tiempo del régimen para evitar los cambios reales. Nosotros no podemos seguir jugando a la democracia con gente que no cree en la democracia en un país donde no existe la democracia. Ese es el verdadero problema y yo veo con preocupación que la oposición sigue insistiendo con esto de las actas, prestándose al juego con el régimen que está presentando unas falsas actas a un tribunal de justicia
justicia que pertenece al chavismo, ¿me explico? Y eso de verdad es mi preocupación. Enormemente interesante este análisis de Azabache, que nos has dado esa otra perspectiva tan peligrosa cuando a veces desde el otro lado, en este caso de la oposición, por algún motivo puede caer en un juego estúpido que solamente lleva a perder. Y además, advertidos quedamos siempre por los mensajes de Azabache, a quien yo siempre agradezco tanto su intervención en este programa. Un abrazo enorme de corazón a corazón, Azabache. Corazón. Tu grito de guerra. Pero por supuesto, síganme en mis redes sociales, arroba Azabache Online. La libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Qué grande eres! Gracias, querida.